4 menos x más 2 partido 4 igual a x menos 4. A ver, explícame cómo haces tú. Vamos a primero el mínimo común múltiple, que es 4. Y luego, ¿qué hace? ¿Cómo? Yo tengo una. Como la denominadora con 4, empiezo a dividir el denominador con 4. Hace el mínimo común múltiple. Y luego. Se pone los divisores de 4, todos los niveles de 4. Yo hago esto, a ver si da lo mismo. Yo multiplico por 4 cada término hasta uno de los comandos. Esto, esto, esto y esto. Y yo hago primero la división, 4 entre 1, 4 por 4, 16. Menos 4 entre 4, 1. Ojo, cuidado, este es uno de los primeros pasos. No pone un paréntesis. Si tú pones menos x más 2, está mal. Porque el menos x afecta a todo. Menos 4, 4 x. ¿Lo tienes así tú o no? Pero sin manera, hasta aquí es lo mismo. No, porque pues, a ver. Claro, y aquí es 4, que es 4 de la 9, que es la 9, y eso y la del punto se la ha inventado, ¿no? Se la ha inventado. Bueno, veo que está partido. Está partido, estoy cortando. Está partido, está partido en el diccionario. Primero se hace el mínimo común. Bien, 4. Y lo que hago es multiplicar cada término de aquí por el mínimo común. Término, otro término, otro término y otro término. Luego divido 4 entre 1, 4, lo que me da lo multiplico, 16. 4 entre 4, 1, por x más 2, x más 2. 4 entre 1, 4, por x, 4, x. 4 entre 1, 4, por 4, y 1. Y ahora se dice que se quita un paréntesis. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por 2, menos 2. Y es lo mismo que te dice tu maestro. Menos también al final de lo que dejo. Pero es que él no puede llamar como quiera. Si él lo dice mal, porque no sabe explicarlo, su problema. No se quita, se simplifica. Porque quitarlo sería hacer esto. Se quita los paréntesis, esto no lo puedo ver, esto no se quita. Se opera, se simplifica. Y ahora aquí, ¿qué hago? Menos x, 4x, que está a la derecha, pasa a 4x. Y aquí me queda 6. 16 va a dar como 16 y me la vuelvo. No, 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 no. Están los dos restando. ¿Cuánto es menos x menos 4x? 3. ¡Ja! ¡Chan, chan! Ya, hay que pillar. ¿Cuánto es? 5x.
Menos 5x. Si no te han explicado lo de las cuadritas. Sí. Pero como que. Lo que tiene que era, tú dibujas las cuadritas. Es grande. Uno, dos. Si tiene un número negativo, menos uno. Y luego otro negativo, te haces más negativo que el otro. O la regla es que cuando los dos tienen el mismo signo, se suman y se ponen el mismo signo. Entonces sería 4 más 1, 5, se pone un número de grado. Tiene un distinto signo, se pone el signo del mayor y se pone el signo. Ahora, vamos a 16 menos 16, menos 32, más 2, menos 3. Y el menos 5 lo estamos multiplicando. Más dividiendo.